Mira, mira, podemos ir a donde tú quieras, a cenar, a caminar por el parque. Y si se te dificulta salir, pues podemos ir cerca de la hacienda, ¿no? No, no tienes por qué insistir. Yo también deseo verte, pero hoy es imposible. Tengo que reunirme con mi mamá a cuadrar las cuentas del mes. Mira, yo no sé si llames Sarita, pero si llega a ser lo que me deje una razón, ¿sí? Claro, con mucho gusto. Gracias. No pienses que vas a librarte de mí tan fácilmente. ¿Cuándo vas a entender que no quiero volver a verte? ¿Eh? ¿Por qué no te largas? Tengo una reunión muy importante y no tengo tiempo que perder. Tienes que atenderme, no pienso marcharme de aquí sin antes hablar contigo. A ver, Rosario, ¿cuándo me vas a dejar en paz? ¿Qué demonios quieres? Franco, se le va a hacer tarde para la cita. Eva, disculpe, pero ¿puede retirarse, por favor? Recuerde que hasta hoy puede presentar esos certificados. Cuando termine con la señorita me encargo de eso, gracias. Como veo que no hay más remedio, ven, vamos a hablar. A ver, dime qué demonios pretendes, Rosario. ¿Por qué insistes en causarme problemas? ¿En qué idioma tengo que decirte que no quiero volver a verte? Franco, no me hago la idea de perderte, entiéndeme. Mira, ya dime qué demonios quieres porque me estás haciendo perder la paciencia. Y quiero evitarme problemas con Armando Navarro. Que no debe tardar en llegar porque siempre que te cruces en mi camino... me cae encima para hacerme alguna canalla. Y la verdad, ya estoy cansado de este jueguito, Rosario. Por lo visto, solo sientes desprecio por mí. Sí, así es. Es lo único que siento. Pero en cambio, sí sientes mucho por la tal Sara Elizondo, ¿cierto? ¿Qué demonios estás diciendo? Tú sabes muy bien a qué me refiero, Franco. ¿O piensas negarme que tienes una relación con ella? ¿Cómo lo supiste? ¿Quién te lo dijo? No importa. Pero entonces sí es cierto. Franco, ¿tú tienes una relación con esa mujer? Sí. Sí, estoy profundamente enamorado, Rosario. Como nunca antes lo había estado, ¿sabes? Franco, ¿tú crees que esa mujer puede brindarte lo mismo que yo? Nadie. Nadie te va a hacer tan feliz como yo. ¿Entiendes? ¡Nadie! Cariño, cariño, escúchame. Últimamente he pensado mucho en nosotros y creo que podemos darnos otra oportunidad. Tengo muchos planes y estoy dispuesto a hacer todo lo que sea por ti, Franco. Muy pronto me voy a separar de Armando. Pienso dejarlo. Pienso hacerlo por ti, ¿entiendes? Franco, y todo va a volver a ser como antes, entre tú y yo, ¿te acuerdas? Franco, por Dios, olvídate de esa mujer, Franco, no entiendo cómo puedes cambiarme por ella, esa no debe ser más que una pobre tonta que no le voy a permitir que me robe lo que es mío, porque tú eres mío, Franco, tú tienes que volver a ser mío, Franco. Rosario, te advierto una cosa. No te metas con Sara Elizondo porque no respondo. Y me importa un pepino si te separas o no. Puedes hacer con tu vida lo que se te dé la gana. Pero no permitiré que te acerques a ella, ¿me oyes? No pienso permitirlo. ¿Así? Sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo me lo vas a impedir? ¿Qué demonios está pasando aquí? No pasa nada, Juan, no te preocupes, la señorita se marchó. No pienso marcharme todavía. Aún no hemos terminado, Franco. Oiga, ya escucho a mi hermano, así que será mejor que se marche de una buena vez. ¿Y si no quiero? ¿Me va a obligar? ¿Me va a sacar a la fuerza? Pues fíjese que si sigue empeñada en revolverle la vida a Franco, no me va a quedar más remedio. Así que lárguese de una buena vez, señorita. Y si la vuelvo a ver por aquí, no respondo. ¡Lárguese! Tú y yo no hemos terminado, Franco.
¿Estás bien? Sí. Eso creo. Más tarde tenemos que hablar. ¿De qué o qué, Juan? Tú lo sabes muy bien. Vamos a aclarar la situación con Sarita Elizondo.